Y Carito, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código FitGains, el cual es Milerdaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Milerdaco. Y bueno, hola, hola a todos, me presento, yo soy Milerdaco, soy colombiano, tengo 31 años, junto con mi esposa Carito llevamos este, mi canal y el suyo de videojuegos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar esta épica y egipcia historia de Assassin's Creed Origins. Así que sin más dilación, vamos a continuar con... estamos en Alejandría, con Bayek, creo que se llama el señor aquí. Bayek, Bayek. Dice, encuentra y rescata al tamborilero. El tamborilero está en el arsenal al norte del Cerebro. Vamos hacia allá a rescatar al tamborilero. Llamamos a Sen para que nos ayude. Blanco localizado. Perfecto. Permisito. Hola, Gillopan. Bueno, denme un segundo, yo verifico que se esté escuchando el juego, no hay sea. En efecto, se está escuchando. Bienvenido, Gillo. Los guardias están vigilando. Okay. Probamos esto. Oh, buenísimo. Ojo. Podemos equiparnos algo mucho mejor que lo que tenemos, así que vamos a ver. Este es nivel 9, mucho mejor. Perfecto, edificio. Este señor está haciendo shit. Oye, Grandullón, tienes. Pero mételo. No. Ayúdame. Me está matando. Me han asesinado. Hola. Transmat. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ay, joder. Un segundo, yo coloco aquí la camarona. Y ya, a ver si. Bueno, aquí tenemos a varios personajes que están aquí chimorriendo. Encuentra y rescata al tamborilero. Vamos uno por uno. Hola, buenas. Acá hay uno a nivel 10. Si podemos omitirlo, sería epicardo. Muerto. Buenísimo. Saquedito. ¡Oh! Un hacha de nivel 10. Pero no somos nivel 10, así que F. Acá hay alguien nivel 9. Me va a ver, me va a ver. Escóndete. Buenísimo. Uf. Casi me veo otro. Quien crea que nos la puede jugar se va a sorprender. Tenemos problemas. ¿Qué? Te voy a destripar. Pero a ver si se me olvidó cómo pelear. Yo llamaría a las tropas. Ya, vamos a correr. Chao. Muerto.
No. ¿Me escondí o no me escondí? No. Hola, Sad, bienvenido. Buenas noches. Muy bien, Sad, ¿qué tal? Me van a pegar. Ayuda. No, me desincronizaron. Bien, Sad, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Por aquí, celebrando un feriado en Colombia. No sé en México si se celebre hoy algún feriado. Ahí me contarás, Sad. Pero por lo pronto, yo estoy de receso aquí jugando un ratillo. Ay, pero este señor. Acá hay un nivel 9. Nuevamente revisemos. Tucu, tucu, tucu. Acá, ¿quién está? No, pero. Allá no quiero. No quiero investigar. Quiero investigar acá. ¿Qué hacemos, eh? Necesitamos sí, hacerlo a lo hacerlo. Corre, corre. Bien. ¿No? Hoy no celebran nada en México. Okay. Bueno, la cuestión acá es. Registra la zona, creo que he visto algo. ¡Eh, qué! ¡Te voy a destripar! ¡Dale, dale! ¡Muere! No, sí, muere. ¡Muere! ¡Satisfacción 87! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! ¿Qué juego tienen planeado jugar después de Assassin's Creed? ¡Corre! Oye, oye, oye con el cuerpo. Después de Assassin's Origins, tengo dos juegos. Está el Spider-Man, el primerito, y el Kingdom Hearts 3. Esos dos jueguitos son los que me quedan así como por jugar. También pues está el terminar o rescatar el Zelda Tears of the Kingdom. Y ya, eso sería como. Bueno, el puente de rescatar. Habla con el tamborilero, ok, lo vamos a dejar acá. Y vamos a hablar con él, pero ya está como medio muerto. Es el mejor día de mi vida. El curtidor pagará por este pie. Sin duda la salud vale mucho más que eso. Si no pudiese demostrar nada, tenés razón. Pero aquí entras tú en juego, amigo. ¿Y qué crees que puedo hacer? Encontrar a los bobos que la robaron. Devuelve la piel y limpia mi nombre. ¿Quién robó la piel del león? Le di la espalda un instante a la piel del león y un bandido salió corriendo con ella. Lo perdí entre la gente. Sucedió en el barrio egipcio. Claro, los guardias me echaron a mí la culpa. Es duro ser egipcio en Alejandría. Descuida, la encontraré. Bueno, acá estamos observando un. Solo necesito descansar la pierna. Un atisbo de. Limpia mi nombre. De racismo étnico, por así decirlo. Parece ser que a los alejandrinos en esa época no les gustaban los egipcios. Son buenos juegos por la historia. El Zelda no he querido ver nada de spoilers. Yo quiero hacer una transmisión jugando Bad 4 Blood. Quiero acabar toda la historia. ¿De qué trata ese Bad 4 Blood? ¿Es de zombies o qué? Cuéntame, cuéntame. Ven, camello. Es el camello, niño. No te muevas. Alejandría. Bueno, ahí dice, recupera la piel de león. Los bandidos merodean por el barrio egipcio. Ah, es de zombies, ok. Ah, bueno, estaría chévere ahí para pasar el ratillo matando zombies. Atento, que
Bueno, pero no entiendo, o sea, ¿en Alejandría existía un barrio egipcio? O sea, así como decir actualmente que le decimos barrio chino a un lugar donde hay muchos chinos, ¿en Alejandría existía un barrio egipcio donde hay muchos egipcios? Y bueno, ahí sí no desconozco. Blanco localizado. Desconozco cómo será el tema. Geolocalización. ¿Qué tan cerca estaría Alejandría ¿Qué de Egipto? demonios? No lo sé. Yo supongo que debe ser cerca. Es más, si no estoy mal, creo que Alejandría ya no existe, ¿no? Porque se quemó, dice Carito. Okay. Yo sí algo recordaba de Carl Sagan. Dime. No, gracias Carito, dije. Gracias Carito por contarme la historia, ¿sí? Griegos, ya sabes. Tu Y robarle fue pan comido. yo Tienes recuerdo pieles que para Carl Sagan aburrir. hablaba mucho de la biblioteca de Alejandría. O sea que Apártate y aquí. forma un muro. ¿Pero qué les pasa? Mira, ¡No! un emblema de Mestiaen. Me toca matar a Los este muertos tipo. no Este deberían tipo es salir nivel de la 10. tumba. ¡Ayuda! ¿Te crees muy duro? Yo te enseñaré. No, pero viene con Mira todo qué tu jamón espada. duro. Ya me la quedo yo, hombretón. No me gustaría que te hicieses daño jugando. ¡Acaba con él! No, ¿qué pasa? No hacíamos nada malo, Medjay. Lo juro por el propio Serapis. ¿Por qué nos atacas? ¡No hemos hecho nada malo! Bueno, Ayuda. casi nada. Ayuda, levántate. Huye, huye. No, me desincronizaron. Bueno, era como un pueblo muy, muy culto que le gustaba almacenar mucha información de papiros, libros, etc. Tenían una biblioteca inmensa, gigante, llena de mucha información, lo que actualmente nosotros llamamos internet. Esa era la internet de la época, donde podías llegar y culturizarte con mucha, mucha información de muchos lugares del mundo. Y tristemente alguien llegó y los conquistó y los quemó, y bueno, quemó la ciudad de Alejandría. Esperemos a ver si aquí en este Assassin hacen mención a esto. De pronto hablen de que los Assassin querían la información que estaba en la biblioteca de Alejandría, no lo sabemos. A ver, ¿vienes o te vas? Mira, un emblema de Medjay. Los muertos no deberían salir de la tumba. Tengo problemas aquí. No, pero ¿qué es esto? Si van a atacar de a uno, bien, pero si van a atacar en grupito, grave. ¿Eres muy duro? Yo te enseñaré. Mira qué espada. Ya me la quedo yo, A ver, hombretón. ataca. Me gustaría que te hicieses daño. Ataca, Ricky, ataca. ¡Acaba con él! No hacía nada malo, Medjay. Lo juro por el propio Serapis. ¿Por qué nos atacas? No hemos hecho nada malo. No, pero si ustedes fueron los Casi que me nada. atacaron de primeras. Buenísimo. Fatality. No, mátalo. Echadme una mano por aquí. Alarma. Ojo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bien, bien, bien. Acá. Quito. ¡Ojo! ¡Upa! ¡Casi! Te haré Buenísimo. sufrir mucho por esto. ¡Hola! ¡A ti! ¡Buenísimo! No, 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 no.
Aparte solo quedas tú, ¿no? Ojo. Ven, ven, ven. Déjame, déjame. Buenísima, golpe en la cabeza, headshot, otro headshot, buenísima, los headshots la matamos. ¿Y ahora? ¿Confirma la muerte? Ok. Hacemos la confirmación. Ah, oh, pobre animal. El azul no es color para un león. Y ahora tenemos que volver el... Vuelve con el sacerdote, allá voy. Pero no entiendo, ¿no era un tamborilero o es que el sacerdote me mandó a recoger esto? No lo sabemos. Bueno, aparte, quiero saber si... Ah, bueno, ya lo tengo. Ya tengo el punto de sincronización. Y entonces dice esa expresión que no quiere spoilearse el Tears of the Kingdom. Pues no entres a TikTok, por favor. En TikTok hay mucho spoiler. Mucho spoiler. Es más, esto parece una biblioteca. ¡Ese hombre es un ladrón! Hola, buenas. El perjudicado soy yo. La piel me la robaron a mí. Y si la quieres recuperar, deberás indemnizarlo por los daños. Y pedir perdón a Serapis de rodillas. ¿Así responde, extorsionando? Vale. Me temo que a Serapis y a mí nos queda un largo camino por delante. Bendiciones, hermano. Misión completada. Quisiera volver a servir a Serapis, si fuese menester. Se me ocurre una cosa. Hay guardias que están malversando la comida ofrecida a Serapis. Recogen el diezmo y además se quedan el vino para ellos. Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus filáquitas. Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor. Descuida, sacerdote. Me encargaré de que la gente coma. Te esperaré entre el gentío del muelle. Bueno, pero antes de misiones, yo quiero saber misiones principales. Este es nivel 10, yo soy nivel 9. Reúnete con Anya en la biblioteca. Oh, es la biblioteca de Alejandría, ¿será? Vamos a ver, ¿dónde está la biblioteca? Por allá. Vamos a ir a ver la biblioteca de Alejandría. La gran biblioteca está junto a los muelles del norte. Epicardísimo. Voy a conocer un sitio emblemático de aquella época. Yo podría decir que... No estoy seguro, pero puede ser que la biblioteca de Alejandría sea... una maravilla del mundo antiguo. Un lunático haciendo el loco. Y el Amnifiu Gilmestre. Glorias para... Biblioteca. Serapis. La serpiente tendrá su respuesta. Bueno, si está la biblioteca de Alejandría, está bien bonita. Hola, buenas, ¿y por dónde entro? Déjenme entrar a la biblioteca de Alejandría. ¿Puedo entrar por arriba? ¿Alguna ventanilla? Déjame ver por dónde voy a entrar. Déjame ver... No. Por aquí tampoco. ¿Puede ser por acá? Oh.
Hola, buenas. Ah, sí, por acá. Esto lo escribí yo. Es necesario copiar todos los escritos para la biblioteca. Ajá. ¡No te lo puedes quedar! Supongo que las obras de Arquímedes, Platón, Safo y Aristóteles tendrán tus garabatos para hacerles compañía. ¿Están todas ahí dentro? Claro. Entonces podrás copiar esto. Tarde, ya no lo quiero. Ven, cógelo. No. Te lo puedes quedar. ¿Cómo voy a encontrar a Aya entre... Yo creo que Fano habla demasiado. Tiene ideas interesantes. Radicales. Preocupa. Uy, ¿quién es ese señor allá sentado? Pero no sabe expresarlas con claridad. Permisito, ¿a quién le están rezando? Esperemos que sea algún dios del conocimiento. Hola, John. Pero ¿no supone que la diosa del conocimiento era Atenea? Muy bien. Serapis. ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está? Opa, opa. ¿Qué pasa? ¡Oh, Serapis! Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica que hablaba de él. Ah. Eres Bayek, ¿no? Aya se muere por verte. ¿Está bien? Corre, sigue. Lo siento, buen amigo. Creo que estás borracho. Esta biblioteca es para intelectuales de verdad. Hola. Probando. Sonido. Hoy, Dismayson nos afrocina. Tenemos que darnos prisa. Estaba revisando aquí, no hice a qué. Escuché un ruido ahí raro, pero no. Entonces seguimos. Sigue a Fano. ¿Dónde está Fano? Bueno, está escondida. Se me perdió. ¿Quién eres? ¡Ah! Interesado en versos homéricos. Ven por aquí. Soy el primo de Aya, Fano. Pues claro, Fano. Me alegro de conocer por fin. ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa. Sacan a la gente a la calle para obtener información de tortura. Típico del sistema en que vivimos. ¿Genadio? Un monstruo. El Filáquita y de Alejandría. Revolverá la ciudad para encontrarla. ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso. Apolodoro. ¿Habrás oído hablar de él? Pues no. Lo harás. Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos. ¿Pero qué ocurrió? No me respondes. Un enredo de intrigas políticas. Ella te lo explicará, tranquilo. Mira, ahí va Fano. Se cree que es poeta. El nuevo Sófocles. Hasta aquí llego. El camino hasta allá está en ese monumento. Es justo ahí. Ten un poco de fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué le pasa? Señor computador, ¿qué le pasa? Va a revisar. Abrir mezclador de volumen. ¿Qué puede estar generando ese ruido? Si vuelve a ocurrir, ya sé, ahí. ¿Cuál puede hacer?
gracias. Opa, pero ¿qué pasa? ¿Aló, Miller? Ah, ya. El que hacía el ruido era Neno DJ. Le estaba fallando el micrófono. Estamos solos. ¿Qué cuentas, Neno DJ? Los dos. ¿Qué tal esos cumpleaños? Cumpleañeros. Estuvo bien. Hay nuevas. ¿Qué hiciste de cumpleaños? ¿Qué te regalaron? Ropa. No, qué triste, nano. Ya estamos en aquella época de ropa en lugar de juguetes electrónicos. Yo pensé que te iban a dar un algún nuevo micro, algún mixer, algo raro así de DJ. Bueno, espero que la ropa haya sido ropa. Ropa de DJ. Te echaba de menos. Yo a ti también. Oye, le hicieron la peluquía. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Por Rick dice bienvenido a Roba Miller Daco. ¿Dónde volvió? Hola, yo. Le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Vaya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. ¿Y esta señora quién es? ¿La mamá del niño que tenía y que le hicieron matar o qué? Fíjate. Pero parece ser asesino. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un papir del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. ¿En serio? Un arma de justicia. Pero ¿cómo así? No entiendo. O sea, ¿Origins es después de Odyssey? ¿O Odyssey es después de Origins? Porque si están hablando de Jerjes... Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente. No sería el origen. Es más, ya tienen la hoja oculta. Y están diciendo que Jerjes lo mató un asesino. Información en la oficina. Es decir, Jerjes fue el que peleó contra los espartanos. Siento yo que el Odyssey no es antes del origen. Nadie esté en las calles. Se ha propuesto matarme. Además, ¿qué es esto? Por ahí se van los muelles. No puedo creer que Fano te hiciese atravesar el pozo. Además de la serpiente, veré qué puedo averiguar de este genadio. Y lo silenciaré. Descubre quién es la serpiente y enséñale la cara de la muerte. Nos reuniremos en el paneo cuando mates a la serpiente y a genadio. Mi corazón ya te está echando de menos. Y yo, mi amor. ¿Quién es la serpiente? Todavía no lo he averiguado. La clave es estar en el palacio. Busca el sello del lacre de la casa. Has vuelto. Es demasiado peligroso salir de la guarida cuando Genadio y sus hombres me siguen buscando. Bueno, te voy a dar varias misiones. Completa la misión fin de la serpiente, completa la misión Genadio y la no sé qué. Entonces, primero vamos a las habilidades. Tenemos dos puntos que nos podemos colocar. Pasiva, puedes obtener un 25 de dinero al vender materiales. Eso me gusta. Y comprar materiales, puedes comprar materiales de creación o experiencia por muerte con herramienta. Obtienes experiencia por matar enemigos con una herramienta, putrefacción, dardos envenenados, bombas, fuego, no. Portador de armas, no. Ataque aéreo, eso está epicardo, la verdad. Vámonos con este. Y ahora sí, misiones. Ah, bueno, objetivos. La serpiente, ¿no? Entonces, misiones.
principales. Este que es nivel 11. Encuentra y asesina a Genadio. Vamos a buscar a Genadio. ¿Por dónde salgo por aquí? Me dieron otro arco. Miremos a ver si es mejor que el que tengo. En efecto, es mejor. Es de nivel 10. No sé por dónde salí. ¿Acá? Por acá vine, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay otra salida. Salir. Ah, bien. Salimos. Y ahora busca a Jimena. Soy nivel 10, esta es una misión de nivel 11, yo creo que lo logramos. En camello. Vamos con el camello. Vamos con el camello. Para ubicar a Genadio. Blanco localizado. Al parecer lo tenemos aquí nomás. Aquí la tenemos. Vamos a ver si logramos el asesinato desde aquí. No, se escondió. Buenísimo. Ya entré. No pasarás de aquí, buscando por aquí. Hola, buenas. Ya va un buen tiempo que no abriré las entrañas. ¿Y eso, bueno? Ojo. No se me escape. Lo tengo a tiro. Correcto. Eso mismo le pasó a Ron. Ay. Mucho de subir. Ya. Mucho la Ron. Arriba. Por ahí se pasó qué día y dijo que. Se te perdió tu celo y eso. ¿Cómo se te pudo perder en el colegio? Te lo jalaron. ¡Alarma! ¡Carga! Muertísimo. Buenísima, solo me queda uno. Muerto.
Epicardísimo. Soy un ejército de un hombre. 123. Dice, se me cayó del bolsillo en el casino y se me quedó en la banca. Y cuando lo fui a buscar, ya era tarde. Ok. ¿Qué le llaman ustedes los chilenos a casino? A la tierra de los muertos. ¡Ibas a matar a mi esposa! ¡Esa puta tuya es una asesina! Sin principios ni moral. Cumplí mi deber como filate y por eso tú me quitas la vida. Estás por encima de la ley, Medjay. Cuidado. Los filates te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. Ah, ok. Ok. Porque acá en Colombia casino le llamamos a un lugar donde hacen juegos de azar. Y la gente pierde su dinero. Allá entiendo que es como un comedor, como donde cenan, comen, almuerzan, me imagino. De pilates, te persiguen, son poderosos, la casa recompensa y te atacarán al verte. Pero es nivel 12, no puedo tenerlo ahorita. Igual es una masa pesada, no me gusta la masa pesada. Bueno, aparte de esta misión que acabamos de hacer, bueno, igual dejémoslo en visto. Escudos, ¿hay un escudo mejor? No. Ah, bueno, hay un escudo mejor, nivel 10. Resistencia y tasa de absorción de daño, pero este es mucho mejor. Así que nos vamos con esto. Y en cuanto a atuendos, pues creo que no hay nada mejor. Y esto no dispone de más herramientas. Bueno, ok. Y vamos ahora a inventario. Vamos a objetivos. Misiones principales. Este es nivel 12. Miedo me da, pero se puede. Asesina a Genadio y a la serpiente. Ah, no, pero ok. Ahora dice: encuentra la oficina del escriba real. ¿Dónde? Aquí. No te muevas. Me maté. Uy, casi. Tengo un salto hacia lo loco, pero no me agarró. Permichelo. Permisito. Ojo, me... Ahora sí me pegué un tostazo. Parkour cero. Parkour desde tiempos inmemoriales. Que la oficina del escriba real está en la parte norte. Ah.
está en nivel 11, no sé si la pueda derrotar. Buenísimo. Ya me hacemos para ubicar a... aquí. Blanco localizado. Este va muertito. Me gusta el qué, el cuchillo de los asesinos. Es muy sigiloso. La cuchilla oculta. Hola, buenas. A venir. A ver quién más está por aquí. Hola, buenas. Llegamos, la pregunta es por dónde entramos. Bienvenido a arroba libertad con Smile. Hola, yo. Aquí me meto. Toca subir. ¿Por dónde? No lo sé. Por aquí, por las escaleras. Investigación. Parece importante. Cerrado. Parece importante. Cerrado. Una escalera. Estos son los aposentos del escriba real. Pero esto... parece importante. Cerrado. Pero si hay una escalera... ¿Una escalera? Porque hay algo acá arriba, ¿no? ¿El qué? No sé. No sé qué. Que me sale de la zona de investigación. Vamos a tener que investigar. Te encontré. Ah, una llave. Open the cover. Y hemos investigado. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro. ¿Ah? Un fondo. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida. Lleva el sello de la serpiente. La serpiente es Eudoro, el escriba real. Muy bien.
Eudoro. Aya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Mantén que ya de Teodoro allí. Hacer una visita a las aguas termales. Y poder encontrar la forma de hacer un asesino a la serpiente. Hola, buenas. Alejandro Matan. Vea pues, un gran conquistador el Alejandro Matan. Estaba su tumba en Alejandría. O tendrá que ver Alejandro con Alejandría algo del nombre. ¿Están preparados todos los tratados? Lo está. Yo echaría un vistazo, sobre todo al de Herodes. Llegamos a las termas. Va a ser nuestra entrada. Esperemos nos dejen entrar con estas fachas. Hacernos una bañación. Y tenemos la hoja oculta ahí puesta, ¿no? ¿Jóvenes? Y a esto va demandada el toro por plagio. Sí, me encanta fatal este de los caballos. Vale la pena venir a fijar con su mujer. Está todo a tu gusto, señor mío. El agua está algo tibia hoy. Qué incompetentes. Entrar, no puedo. ¡Ato! ¡No te muevas! Ptolomeo es un simplón para. Mi señor, ¿hay algo que necesites? Creo que has perdido demasiado. Prepárame las toallas. Cuidado por aquí. Callecito. Martito, no sigue sencillo. Ocho. No entiendo si tenía el cuchillo de asesino porque le está hablando. Ah, sí. ¿Y se quita Leo? Sí. Se quita el Leo. ¡Muere! ¡Muere de una vez! ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto?
porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera. Se ha mochado un dedito por usar la ojo. Ahora tengo que escapar. Supongo que por aquí mismo. ¡Eudoro! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Mire cuánta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! Nadie sabe, nadie supo que fui yo. Buenísimo. Cauterizando la herida. Qué fuerte. No había médicos. Nivel 11. Subimos de nivel un chis. Punto de habilidad. Vamos para habilidades. Y ahora que podemos ponernos. Pasiva, sí. Que recoja los... Ah, necesito dos, ok. Portador de armas, no. ¿Qué hace este? Instinto de cazador. Interceptar. Águila hostigadora. Portador de arcos. Dardo. Narcóticos. Vamos a esperar. Ahí podemos la. Bueno, objetivo de esta serpiente ya a 18. Equipo. Ah, ok. Barba o cabello. Cabello me gusta. Daniel me echa lábalas. ¿Y barba? Bueno, barba también. Ah, sí, a los dios de la guerra. Entonces, habilidad un chis, no. Equipo. ¿Hay un atuendo mejor? El de las termas. Inventario. Ajá. Y objetivos de misiones. Principal. Laia. A ver. ¿Podemos viajar rápidamente acá? No. Pero bueno, estamos aquí nomás. Habla con ella en el panino. Panino. Vamos. ¿Puedo subir? No. Sí, sí puedo subir. Vamos a hacer la subición. Vamos a hacer el... Ah, bueno, ya entramos.
Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. ¿Pero qué le sucede? Mi amor. Mi amor. No he hecho más que empezar. ¿Ahora volvemos al presente o qué? En efecto. Di. Ya pensaba que habría que sacarte. Tu adrenalina y presión están altas y afectan a pulsaciones y a tu nivel hormonal, de serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Aya está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Que la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo bien sus emociones. No, Boba, creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. Diana, no. Así dile adiós a mi mérito. Volverán a puentearme. Vale. Ahí. ¿Qué es eso? El efecto. Documentación. Abstergo. Guiar el ánimo, informe de campo, proyecto, Rix dice bienvenido a arroba Miller Daco, smile. También hay información sobre Desmo. Funciones. Where? Okay. Vamos a chimorrear que por acá interactuar. Y siempre racanea con la comida.
sabían. Está ahí abajo. Es hora de un salto de... Salto de fe. ¿Un salto de qué? Joder, qué fría. Pues claro, aquí. Ahí estás, menos mal. Opa. Encontré los ojos. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno, a mordiscos no saldré. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Uscuti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Pero se estaba viendo ya un asesino, ¿no? Pues sí. Voy a regresar. ¿Por qué? Cogí una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño. Hagámoslo a mi modo. Añadiendo ADN de Aya. Tardará en secuenciarse. No podrás sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que deberías saber. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. ¿Sí? Pues me preocupa. Para variar. Regresando al anime. O sea que ahora vamos a tener recuerdos no solo de Bayek, sino de Aya. La chica. Vale, vale. Ratata, el arco ligero está optimizado para que puedas coger varias flechas y dispararlas una tras otra del subfusil de hace 2000 años. ¿Qué pasa? La serpiente. ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla a Polodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca a su hombre junto al hipódromo. ¡Hey! Con Cleopatra. Te buscaré. 1 hora y 4 minutos. Disfruta del hipódromo. No pierdas todo el dinero en las carreras. Entonces, Abilinchi. Ah, no, todavía es un chino. Modrix dice bienvenido a @millerdaco. Smile. Hola, yo. Encuentra el contacto de Apolo. A ver, ¿viaje rápido podemos? No. ¿Por aquí viaje rápido? No. Toca ir a pie. Salta ese.
Hora y 5. Au, me golpeé. Hola, Dark Noco. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. ¿Sigues por ahí, Nano DJ? Oiga, Nano DJ, no hicimos el mercado, ¿no? De proteína. ¿Qué piensas de eso? Me rinde allá más trabajar. Vemos. Me fui. No me pongo a pendejear. ¿Cómo así? Acá me pongo a pendejear. Ah, acá sí, claro. Igual me pasa. ¿Sí? Gnomo de Canopo. Para mí sí es un día fuerte. Entonces. ¿Tú irás? ¿Dónde? 200 dracmas a favor de Prasina. Soy Bayek. ¿Pichuga? Me envía a Aya para hablar con Apolodoro. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. ¿Al costo? Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá. De luchar. Espera la noche. Si él quiere verte, de luchar junto al faro. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones. Además de carreras, claro. Por si te apetece. ¿Sus primos o qué? ¿Senefer? ¿Eres tú? Bayek. De Siwa, ¿será posible? Ahora soy Claridas. ¿Qué estás haciendo aquí? Ícaro era mil veces mejor que tú. Muchas gracias, pero ¿quién no, liderará no, ahora? Van a ser... Eres un niño de teta. ¿Crees que puedes ganar la carrera magna? ¡Patrañas! Deja tranquilo a Nicolás. El día que murió Ícaro fue triste para todos. Que lo llore en paz. ¿Y? ¿Quién es ese? ¿Estás con Aya? Estoy solo. ¿Era por preguntar? La próxima pregúntale a mi pie. En fin, pásate luego por la taberna. ¿Mm? No, casi me hago sin ese internet.
Siempre te sientas. Siempre. No, hombre, no puedo streamear. Sí, estoy streameando. Con todo el indio. Vamos a hacer la sincronización y dejamos hasta aquí, ¿vale? Camillo que más letro que sí, camillo que más letro que no, camillo que más letro que le mando, le mando a camilla. Nada más de tratar. Ay, casi la mano. Entramos a sal. Vamos a hacer la guardación. Bienvenido a Roba Miller Daco. Smile. Hola, John. ¿Qué le pasa? Pantalla de títulos. Y nada, muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo directo. Y bye, carito gamer, gamer darkeros y saquistas. Arigato, sayonara, nino, 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 nino. Chao a todos. Nos vemos en otro directo. No, nino, nino. Bye.